La cultura no es entretenimiento, primero que todo. La cultura tampoco es estas cosas de emprendimiento y cosas digitales. Eso es otro tema. Tú puedes prestar servicios creativos a empresas en Bogotá o en Miami desde Timbiquí. Esa es una preocupación que yo tengo y que he venido manifestando con diferentes sectores y varias personas sobre la posibilidad de que esto termine solo en manos de algunos pequeños que se van a ver beneficiados. Los estímulos de este fondo o de cualquier fondo son un poco un capital semilla para que las empresas agarren un impulso. La ley de espectáculos públicos permitió formalizar prácticamente todos los espectáculos en el país. Creo que nos beneficia de una manera gigante. Hasta hoy yo no me he visto beneficiado en nada. El primero que me muestre dónde están esos grandes miles y cientos de miles de millones que creen que se van a perder, pues que me diga dónde están, porque yo nunca los he visto. La cultura no es entretenimiento, primero que todo. La cultura tampoco es estas cosas de emprendimiento y cosas digitales, eso es otro tema. Sin embargo, ¿cierto? Una de las primeras acciones del presidente Duque fue mejorar en plena austeridad, mejorar el presupuesto del Ministerio de Cultura. Hombre, esa es una preocupación que yo tengo y que he venido manifestando con diferentes sectores y varias personas sobre la posibilidad de que esto termine solo en manos de algunos pequeños que se van a ver beneficiados. El día que tengamos un estándar de lectura y de lectores más alto y una industria fuerte y desarrollada, pues bienvenido sea, porque todos debemos contribuir a los impuestos de este país. Porque te va a conocer. La economía naranja es un concepto sombrilla para tratar de darle comunidad de materia e identidad a una idea que se ha venido desarrollando en los últimos 50 o 60 años. En ese sentido, eso yo lo veo es como más bien un modelo para entender desde la economía, desde el gobierno, lo del arte. Industrias creativas, economía de la cultura, economía creativa, industrias del entretenimiento, en fin, hay muchos nombres. La idea de darle el concepto de naranja era precisamente para que fuera fácil asociarse a él, entendiendo que la gente puede tener muchas definiciones. El tema de los diferentes proyectos de financiación de la economía naranja, lo que yo siento es que la comunidad en general no lo conoce. ¿Dónde está la definición exacta del gobierno de qué es y cuáles son las empresas de la industria naranja? Para que la gente diga, ah, yo puedo hacer parte de esa industria y puedo aplicar al beneficio. A mí me gusta llamarlos mentefacturas, porque a diferencia de las manufacturas, su insumo principal no es lo que hacemos con las manos o con lo físico, sino aquello que hacemos con la intelectualidad. Hoy en día es un poquito como que es el trending topic, ¿no? Y entonces seguramente para estos economistas es volver todo lo del arte, emprendimiento y manejo de tecnologías y todo ese tipo de cosas, le hacen luces y hacen como LEDs y todo ese tipo, entonces dirán, los artistas hoy en día son así. Entonces el artista realmente se va a volver como eso, según su modelo. Eso sería terrible. El año pasado quedaron las aerolíneas como parte de la industria naranja, el sector hotelero como parte de la industria naranja. La pregunta es, ¿eso es industria naranja? ¿Y ellos necesitan los beneficios tributarios? ¿Cuándo se van a sentar y van a quitar esa nebulosa y van a decir, esto es, estos son los beneficios y así los vamos a ayudar? El propósito de la ley naranja y de las actividades de promoción y protección de estas industrias por parte del gobierno en este momento están dirigidas precisamente a responder a ese conocimiento que se ha generado en las últimas décadas, las últimas tres o cuatro, sobre la importancia económica de la cultura. El lenguaje del otro, de la industria cultural, es el de la opción de negocio, el emprendimiento, ¿no? Unos temas así como que uno queda ahí como una especie de cliché, ¿no? Que el artista es un loquito, pero que produce plata. La cultura también es una fuente creadora de economía, de actividad que genera empleos, que paga impuestos, que crea riqueza. Y nos encontramos que hay unos beneficios, pero que esos beneficios solo aparentemente podrían aplicar grandes empresas. La televisión, la radio, el cine, los videojuegos, el diseño, las artesanías y un montón de actividades relacionadas con estas otras actividades que asociamos con lo cultural vienen creciendo más rápido que el resto de la economía. Porque en este país solamente el 2.3% de la población dijo que había leído un libro, según la encuesta nacional de lectura que se nos presentó
el año anterior. Que, digamos, las exposiciones sean taquilleras, ¿no? Que el museo traiga mucha gente, que haya, que el éxito del museo ante el COMPES y ante el ministerio y ante las entidades que dan plata, sea, es que la exposición trajo mucha gente y salió en todos los medios y todo. Entonces, eso obliga a los museos, casi como a la televisión, como el tema del rating. Y en ese momento decae mucho el tema educativo. Lo que el sector necesita sí es una decisión, una ley de bibliotecas públicas que funcione, que sea cierta y que los recursos estén ahí, no para enriquecer al editor, para enriquecer de conocimiento a un país, para que salgamos de lo que estamos. Ese tipo de industrias deberían tener un estándar de protección más alto. Si estuviéramos en un país desarrollado ya donde estemos, no hay ningún problema. Pero a nosotros, lógicamente, de no pagar renta y complementarios, cuando entramos a pagar, pues ya se siente un freno. Y si eso sigue, pues va a haber otro freno. Y si algún día, que no ha pasado, pero que lo han propuesto, y es que el libro tenga IVA en este país, pues peor. O sea, todavía no estamos listos para eso. En términos de lo que es esto de la desfinanciación, precarización del campo y todo este tipo de cosas, es importante darle fortaleza y darle como que se luche mucho el tema de que no haya esos recortes que se están dando. Debería de simplemente todas esas industrias que se creen que logren crear 3 empleos y que tengan ingresos por 10 millones, no tengan que pagar impuesto a la renta los primeros años. Es un sector que cuenta con mucha informalidad y una de las obsesiones del presidente Duque es precisamente dar buenas condiciones de trabajo. Hablamos de la importancia del trabajo digno para la gente en general, pero para la gente de la cultura en particular también es muy importante. La ley de financiamiento también atacó muchas cosas que apoyaban a la cultura. Entonces, por un lado hay un discurso como desde la presidencia a nivel de la economía naranja, pero por otro lado no hay ninguna ley que esté apoyando e incentivando que entre plata al sector. Pero falta mucho más. Repito, esto no es solamente el papel, es qué otro apoyo les vamos a dar a esos empresarios, a esos emprendedores. Formación y capacitación. ¿Dónde están las becas para que puedan mejorar sus capacidades y cualidades? ¿Dónde está además el apoyo regional para que esas empresas puedan crecer en un municipio o un territorio particular? No, yo creo... Tenemos que también como combatir esa idea de que si uno tiene éxito económico con la cultura, entonces lo está haciendo mal. Sin duda habrá quienes tienen éxito y no hacen una buena cultura, pero también es cierto que hay una gran mayoría de gente que tiene éxito económico en la cultura y hace cultura maravillosa, hace grandes contribuciones al pensamiento, a la exploración, a la comunicación, a la construcción de imaginarios culturales. Pero la cultura sí... específicamente también el arte, hay casos que son no rentables, como por ejemplo el arte que es más experimental, el arte que es más de tomar riesgos y todo ese tipo de cosas, es un arte que no está necesariamente enfocado al mercado. Es decir, nos quedamos otra vez en una economía que está diseñada para los grandes que ya tienen un motor económico, que es ideal que crezcan más, claro, pero que se van a quedar cortos. Entonces yo creo que la cultura pues no es un tema que es de negocio, tampoco es entretenimiento, tampoco es un tema que en algunos casos tiene que ver con taquilla o con rentabilidad, o sea, en términos de los museos, y de alguna manera siempre tiene que tener algún tipo de apoyo, subsidios y leyes que fortalezcan esa posibilidad o que las haga sostenibles. Uno de los roles más importantes de la cultura es el de enseñarnos quiénes somos. Eso no tiene, digamos, un propósito comercial, pero tiene efectos comerciales importantes. Cuando tengo una sociedad que cree en sí misma, una sociedad que no conoce límites más allá de lo posible, ¿cierto? Es una sociedad que trabaja con disciplina, con equipo, con entrega, con ética, y eso construye economía. Uno de los efectos más importantes del desarrollo de la economía naranja es que desarrolla la cultura, y desarrollar la cultura es una forma de construir paz. Los grandes conciertos en Colombia son los que más recaudan. Le doy un ejemplo, aquí hemos tenido aforos de 24 mil millones o 25 mil millones de pesos, el 10% se va para el Ministerio de Cultura
y estamos hablando de 2.500 millones de pesos en un solo concierto de recaudo. Como estos, pues suceden muchos y habrá unos grandes, unos chiquitos, unos pequeños, pero nosotros somos los mayores recaudadores de este tipo de dineros y hasta hoy yo no me he visto beneficiado en nada. Grandes conciertos en Colombia son los que más recaudan. Le doy un ejemplo, aquí hemos tenido aforos de 24 mil millones o 25 mil millones de pesos, el 10% se va para el Ministerio de Cultura y estamos hablando de 2.500 millones de pesos en un solo concierto de recaudo. Como estos, pues suceden muchos y habrá unos grandes, unos chiquitos, unos pequeños, pero nosotros somos los mayores recaudadores de este tipo de dineros y hasta hoy yo no me he visto beneficiado en nada. La ley de espectáculos públicos fue una ley que logramos impulsar realmente, pues, hicimos un equipo con Tuboleta y un par de empresarios para sacar adelante una regulación en cuanto a los tributos que pagábamos por los conciertos. Es un mecanismo que gracias al Congreso de la República se expidió en el año 2011 que permitió formalizar prácticamente todos los espectáculos en el país, incluyendo las mismas tiqueteras, es decir, las compañías que comercializan la boletería. Un poco lo que dice la ley es que el Ministerio de Cultura recauda el 10% del gros de la boletería, de todo lo que se recaude en boletas, y esa plata va a ser para destinación específica para la construcción de escenarios en Colombia o para el mejoramiento de los escenarios. Todos los sectores se ven beneficiados. Tanto la parte, digamos, de conciertos musicales como la parte de teatros, porque lo que hace la ley o lo que hace el Ministerio de la Cultura es de repartir equitativamente esos dineros a nivel de teatros, por ejemplo. Lo que pasa es que la ley de espectáculos públicos va solamente a las artes escénicas, que es música, danza, teatro y circo, básicamente. Todo lo que esté por fuera de ahí no puede ser beneficiario. Esta ley tiene en su desarrollo como diferentes etapas que los artistas pueden aplicar. Pueden aplicar en compra o reforzamiento estructural, pueden comprar en adecuación del espacio, pueden aplicar en dotación del espacio y digamos que de acuerdo a unos criterios que tenga cada compañía o espacio teatral, en este caso, pueden aplicar o no a esta posibilidad. Del 2011 regulan esto y nos dicen que lo que dice la ley básicamente es que tenemos un impuesto de SAICO, son los derechos de autor, que depende del tamaño del concierto, oscila entre el 6 o al 12%, y tenemos un impuesto que nos cobra el Ministerio de Cultura, que es del 10%, y el 8% de retención en la fuente por contratación de artista extranjero. Lo cual hace que ya tenga un poco más de lógica, pues, el tema del negocio. Entonces ya no nos quitan de 100 mil pesos 60, 70 mil, sino 30 mil, aparte de todos los otros costos que tenemos. De manera que es uno de los grandes aportes que ha tenido la ley. Adicionalmente, han resultado muchos beneficiarios. Por ejemplo, los mismos promotores, como lo dije anteriormente, con el pago de los impuestos. Y en segundo lugar, el parafiscal se recauda y posteriormente el Ministerio de la Cultura, que es el canal y quien se encarga de la ejecución de la ley, permite que esos dineros se distribuyan a nivel nacional. ¿Cómo hacen la distribución? Dependiendo de dónde se haga el espectáculo, digamos un concierto. Si es en Medellín, entonces el recaudo va proporcional, de esa boletería va a Medellín, si es en Bogotá, Bogotá y así. Por ejemplo, Bogotá recauda más o menos de 8 mil a 10 mil millones al año. Eso va a una bolsa concursable. Las entidades territoriales tienen que abrir una convocatoria pública para que la infraestructura cultural destinada a las artes escénicas del lugar respectivo pueda ser beneficiada. Entonces, estos recursos que son capturados de boletería que proviene del espectáculo público se reinvierten en el mismo sector.
Pues hombre, la ley de espectáculos, en principio estábamos muy entusiasmados pues con los beneficios que tenía y que tiene, porque de hecho es una ley buena, bien concebida, tiene sus mejoras por un lado, por el otro siempre faltan cosas. Este es un negocio como un casino, o sea, nosotros le estamos apostando a que la gente vaya, que compre boletas. El hecho de que en los últimos años se hayan invertido más de 43 mil millones de pesos que se originaron en la contribución para fiscal de la LEP en 32 escenarios. Yo creo que se ven beneficiados aquellos teatros y espacios dedicados a las artes escénicas que cumplan con unos requisitos que pide la ley. A ver, nosotros no nos vemos beneficiados con el tema de la ley de espectáculos, aparte, como le digo, por las retenciones en la fuente que se bajaron y digamos que Saico también todos los días nos está apretando más. Ahora, la ley no todo es color de rosa, porque ahí vienen unas cosas, digamos, que se ha criticado muchísimo, y es el tema de que el ministerio no ejerce el debido control sobre las tiqueteras. Y hay algunas tiqueteras en el país que van en el impuesto, es decir, y salen así a comercializar o buscan así al promotor. Le dicen, camine, vamos a comercializar su boletería y yo le garantizo que usted apenas puede pagar el 50% porque no declaran el total valor de la boletería. De manera que ahí le ha faltado dientes a la ley. Nosotros alquilamos espacios, le doy un ejemplo claro, como el Simón Bolívar. En el Simón Bolívar, que es un escenario que puede ser basta funcional, nos vale un cojonal de plata, estamos hablando de 160 millones de pesos por una presentación, más todo lo demás, cerrarlo, logística, mil y pico de policías, todo lo que implica, y no tiene baños. Es un poco absurdo que no le metan baños, que no le metan un backstage. Nosotros, yo por ejemplo, me gasto en 30, 40, 50, dependiendo de los conciertos, para construir un backstage, que son camerinos para los artistas, cuando ahí podrían haber camerinos. Claro, hay otro bache. Por ejemplo, la ley cobra un impuesto sobre el 10% del fara fiscal sobre el patrocinio. Eso no es justo. Que graben la boletería es correcto, pero que no graben el patrocinio, porque muchas veces el evento, el espectáculo, se salva única y exclusivamente con el patrocinio. Entonces, de alguna manera, hay algo en la ley que, desde mi punto de vista, debería mirarse, y es, tal vez se necesita que sea una bolsa nacional y que esa bolsa nacional se reparta a través de proyectos que cada ciudad proponga, pero en este orden de ideas, ¿cuándo va a haber un concierto grande en Leticia? Entonces, ¿cuándo va a tener un teatro adecuado Leticia? Pero es cierto que Bogotá, y esto es a todo nivel, tiene déficit de infraestructura cultural. Si lo comparamos con otras ciudades, para no ir muy lejos, con Buenos Aires o con México, pero para suplir el déficit de infraestructura cultural en Bogotá, pues eso no se va a hacer en 3 ni en 4 años. A ver, en cuanto al precio de las boletas, es importante que la gente sepa, porque siempre hay la queja del precio de las boletas. Definitivamente en Colombia son costosas las boletas. Es una banda, por pequeña que sea, trae 20, 25 personas. Un Iron Maiden trae 100 personas, uno de Rolling Stones trae 150 personas, y todo esto tiene un costo de hoteles, de transportes, de seguros, de logística, de aviones, de carga. A eso súmele publicidad, alquiler de escenarios, policías, permisos. Adicionalmente, se cobra, que eso es ya por parte de la compañía que comercializa la boletería, un servicio. Entonces, ahí saqué la conclusión de por qué las boletas cuestan lo que cuestan. Es indudable que el mayor beneficio está en las artes escénicas. Yo siento que se debe mantener, en este caso, eso que es una revolución en infraestructura en teatro en Colombia, que es lo que está sucediendo con las salas de teatro independientes del país, pero no se puede quitar, porque quitarle al gremio teatral en este momento esa fortaleza que no teníamos durante tantos años sería hacer un retroceso. Tenemos que tomar medidas o saber qué hacer con eso, y eso es parte de todo lo que estamos planteando en la política distrital de economía cultural y creativa. Son insumos que nos sirven para orientar hacia dónde debemos ir, en dónde tenemos que poner más atención, en dónde tenemos que apoyar más, porque recordemos que una de las formas de impulsar todo esto
Sí, con mejores espacios, que es la infraestructura, pero también con mejor capital humano y también con líneas de financiamiento. Y creo que no se trata en este caso de un quita y ponga, o a quién le quito, o a quién le pongo, o cómo crece este más, o como lo hablábamos ahora, entonces con esta ley se están beneficiando los teatreros y no se están beneficiando los músicos, entonces quitémoselo a los teatreros y que los músicos ahora sea. Creo que hay que buscar es, ya se está beneficiando un sector de una manera muy positiva, hay que equilibrar cómo el otro lado se puede también beneficiar. Sería dramático un panorama distrital o nacional sin estímulos. Creo que es una cualidad que habla muy bien de nuestra conciencia de valoración del arte y lo hace incluso a nivel latinoamericano. Creo que los estímulos en Colombia son una característica que en Latinoamérica es difícil de encontrar. El tema de los estímulos para el campo cultural es algo que viene desde la Ley de Cultura, incluso desde la Constitución, que dicta que el Estado debe promover y fomentar el arte y la cultura. Los estímulos obedecen a unas políticas culturales que en nuestro contexto no son espontáneas ni sorpresivas, son procesos que llevan ya muchos años de trabajo, de sistematización, de depuración. Entonces, digamos que van creciendo en todas las rutas, no solo en las rutas legales, sino también en las rutas de comprensión de las pulsiones del mundo contemporáneo y cómo es que estas políticas culturales deben responder o ajustarse a las urgentes necesidades de nuestro tiempo. ¿Qué son los estímulos? Son apoyos, en su mayoría apoyos económicos, para labores de creación, de circulación, de investigación, de fomento, de formación en el campo artístico y cultural. Esto estimula, digamos, la creación de los artistas y en esa medida, pues, es un punto importante en toda esa cadena productiva que tienen los diferentes sectores de las artes. Son un poco un capital semilla para que las empresas agarren un impulso para formalmente llevar a cabo su labor ya con un producto real. El objetivo de los estímulos es fomentar el arte y la cultura. Es fortalecer las capacidades y también el desarrollo social y humano de los artistas y gestores culturales. Básicamente podemos resumir cuatro categorías: los premios, las becas, las residencias y las pasantías. Esas son las cuatro formas, digamos, de entregar un estímulo a personas naturales y o a colectivos, digamos, que no necesitan una persona jurídica de por medio, un grupo de personas que se une y decide hacer un proyecto. En el caso de Lidartes están dirigidos a todas las artes y también hemos abierto unos canales nuevos que son específicos de la industria naranja, están dirigidos a los músicos, a los artistas dramáticos, a los artistas plásticos y visuales, a los artistas audiovisuales, a los escritores. Ahora también tenemos, digamos, becas y estímulos dirigidos a colectivos, dirigidos también, tenemos unas que son específicamente en la línea de emprendimiento, que son también procesos de formación para industrias culturales y creativas, que eso es muy interesante porque eso sí son directamente, digamos, es más evidente desde el mismo nombre y la misma invitación. Nuestras políticas culturales son extremadamente joviales, es decir, hay una jovialidad, hay un apostarle a los jóvenes, lo cual está muy bien porque te cuento que salir de una escuela de artes al mundo es duro. Hay una parte muy importante de las residencias y las pasantías y es que en su mayoría tienen una retribución a las comunidades, tienen un contacto con las comunidades, no es solamente el artista, solamente por ejemplo realizando una obra, digamos de una pintura, una escultura, sino que ese proyecto tiene conexión con las comunidades y él puede ir y explicar a esas
comunidades, cómo lo hizo, qué importancia tiene, y también de alguna forma dejar un poquito su conocimiento en esa comunidad. Uno ve los portafolios tanto a nivel nacional como distrital y cada vez encuentra más oferta, cada vez encuentra más énfasis dependiendo de cómo evolucione el tema. Por ejemplo, hace unos años nadie tenía estímulos para apoyar los emprendedores culturales en economía cultural y creativa. Hoy en día sí tenemos. Antes, por ejemplo, no teníamos estímulos que apoyaran colectivos que le apunten al cambio cultural. O sea, la cultura ciudadana, ¿a través de qué? Del arte y la cultura. Hay muchas experiencias que son mucho más multidisciplinares. Eso antes no era así. Antes eran como las becas de música, los estímulos de literatura, los estímulos de danza. Cada vez hay más multidisciplinares porque también esa es la manera como se va comportando. Entonces, este año tenemos 9 becas nuevas, el portafolio de Lidartes es de 117 estímulos y esperamos que eso pues sea una noticia muy positiva para todas las personas que esperan cada año el lanzamiento de los estímulos, pero digamos que todas han respondido, digamos, al comportamiento de los diferentes sectores. Esto es una relación, digamos, artista-estado. Seguramente habrá muchos artistas que van persiguiendo las becas y no se preocupan por hacer, por lograr que ese arte, digamos, vaya teniendo una dimensión mayor. Y entonces en ese sentido uno podría decir que es paternalista, pero casi que es una decisión del artista. Sin duda alguna, sí hay un riesgo, ¿no? De que estos fondos terminen, bueno, que los productores se terminen volviendo fondodependientes. Sin duda existe ese riesgo, pero afortunadamente no ha sido así. Es decir, sí tenemos productoras que han ganado 1, 2, 3 veces en diferentes momentos, desde el 2004 al 2019 que estamos, han ganado distintos proyectos con este fondo, pero eso tampoco está mal, porque finalmente las fuentes de financiación para el audiovisual son muy limitadas en países como los nuestros. Riesgos que se corren con los estímulos es de pronto entrar a dar un estímulo y que realmente el estímulo no se ejecute como fue planteado desde el inicio. Por eso el tema de la supervisión y el monitoreo y el acompañamiento es muy importante. No solamente se trata de entregar un recurso y hasta luego, se trata de entregar un recurso y de hacer un acompañamiento, un seguimiento hasta el final con una supervisión. Cuando nace el portafolio de estímulos, ni siquiera se estaba hablando de economía naranja en el país. Entonces, uno en este momento podría hacer una lectura como de que todo lo podría leer desde la economía naranja, pero un montón de cosas que llevan muchos años también podrían leerse sin necesidad de mencionar siquiera la economía naranja. Sería dramático un panorama distrital o nacional sin estímulos. Creo que es una cualidad que habla muy bien de nuestra conciencia de valoración del arte y lo hace incluso a nivel latinoamericano. Creo que los estímulos en Colombia son una característica que en Latinoamérica es difícil de encontrar. La cultura no depende de esos estímulos necesariamente, es una parte muy importante que creemos que no debe dejar de existir, porque como lo he dicho, está desde la Constitución y la Ley de Cultura, y en todas las políticas, digamos, distritales y municipales también lo están. Cada vez más tenemos en el país departamentos y municipios que abren sus portafolios de estímulos, porque es algo muy importante que al final redunda en el crecimiento del sector, en el crecimiento social y en el crecimiento económico. Pero no solo de eso depende la cultura también está en otras expresiones, está en la formación de públicos, en la generación de mejores espacios para que pueda circular el arte y la cultura, el mejoramiento de bienes y servicios culturales, está en la investigación, está en todo el tema de la preservación del patrimonio cultural, pero digamos que una parte importante sí son los estímulos. Cómo su proyecto musical, cómo su proyecto creativo, cómo su proyecto artístico, cómo aquel proyecto gastronómico, aquel proyecto relacionado con el turismo y naturaleza está bajo la par o bajo la sombrilla de la economía naranja y por consiguiente se puede tener apoyo.
puedes prestar servicios creativos a empresas en Bogotá o en Miami desde Timbiquí. Tú puedes grabar canciones y puedes venderlas en la red. Puedes prestar servicios de diseño. La cultura es la que da la identidad a un territorio o a los pueblos. Aprovechar esa habilidad plástica, esa habilidad técnica que tienen nuestros artistas, generan un recurso transversal. Yo creo que lo más importante para poder sacar provecho a la economía naranja desde lo regional tiene que ver con las capacidades empresariales. Generar una apuesta de valor de lo que las hace únicos y diferentes desde nuestras tradiciones, desde nuestra cultura, desde nuestros escenarios, integrando a las poblaciones locales, a las comunidades de estos territorios, para que participen en la oferta, para que participen en la activación de la cadena de valor. En que los tecnoparques se sigan expandiendo por el país y se conecten con la economía naranja, en la medida en que las empresas que necesitan programadores encuentren mecanismos para generar o para formar estos ingenieros o tecnólogos en materia de sistemas, vamos a encontrar cada vez más ofertas descentralizadas. Esto se demoraría, yo creo que entre unos 10 y 15 años para volverse una industria sólida, rentable, que genere empleo y oportunidades. Esto no es de un decreto, un proyecto de ley, una orden presidencial que mañana esas industrias van a crecer. Las políticas culturales y sobre todo las que hoy están relacionadas al impulso y fomento de la apropiación, el consumo cultural y por ende el desarrollo de las empresas y los emprendimientos que puedan desarrollar esos contenidos, bienes, servicios, productos, pasa necesariamente porque el asunto no sea un asunto meramente sectorial. Entendemos que se va a crear un viceministerio encargado solamente de lo que tiene que ver con la economía naranja y nosotros lo que venimos haciendo hasta el momento, además de la articulación, es promoviéndola como tal. Hemos hecho algunos foros, desarrollado alguna serie de espacios para poder comunicarle a la gente qué es la economía naranja, cómo su proyecto musical, cómo su proyecto creativo, cómo su proyecto artístico, cómo aquel proyecto gastronómico, aquel proyecto relacionado con el turismo naturaleza, está bajo el amparo, bajo la sombrilla de la economía naranja y por consiguiente se puede tener apoyo. Ahora, hemos venido oyendo al gobierno nacional a hablar de esos incentivos a esa industria. La pregunta es, ¿cuál va a ser luego el compromiso? Porque una cosa es lo que queda en el papel y en la letra, que eso es muy bonito y todos los colombianos lo podemos leer, y luego el gobierno no lo saca de una página y no lo vuelve algo eficiente y efectivo, pues nos quedamos esperando. Pues creo que hay que construir una política no solamente para alimentar y fortalecer un sector, sino cómo construimos una política con el sector de las industrias creativas y culturales para dinamizar un consumo y una apropiación cultural de manera masiva en Colombia. Secretaría de Cultura hemos hecho una sinergia con la red de museos para empezar a integrar los museos que tenemos en Boyacá y cómo estos actores empiezan a articularse con un producto turístico. Pero también estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Empresarial para articular a los artesanos, a los productores de cafés especiales. Estamos también articulando procesos con escenarios culturales, manifestaciones artísticas, danzas, música, baile, mostrar a Boyacá como un destino fílmico. Y en este sentido estamos pensando es cuál es la lectura que tenemos del territorio, cuál es el valor que tiene el territorio y cómo podemos dinamizar ese valor articulando unos servicios específicos para atraer al visitante, para atraer al turista en Boyacá. Una de las virtudes grandes que tiene la mentefactura sobre la manufactura es que la manufactura es intensiva en capital cultural, en capital humano, ¿cierto? Y no en capital monetario o capital físico. Yo para hacer cultura, lo único que realmente necesito es tener gente. Claro, si la puedo acompañar de tecnología, de recursos, de conectividad, es mejor. Es por esto que entonces el rol del SENA es tan importante en este proceso.
porque la forma de llevar capacidad, capacitación, conectar recursos con las regiones es con Ensena. Ensena es tal vez la entidad del Estado con mayor presencia nacional. El llamado es a que esto salga del papel y se vea reflejado en inversiones reales y en un apoyo real en los municipios más pequeños de este país, que es donde hay una cantidad de talento que no hemos descubierto todavía. Digamos que Bogotá es una región importante en términos de mercado. Bogotá tiene un poco más de 10 millones de habitantes con su área metropolitana y en ese sentido se origina una dependencia porque estamos hablando del mercado más grande del país. Vamos a estar muy engranados con lo que sucede en el centro del país desde el gobierno nacional para poder impulsar este tipo de iniciativas. Por consiguiente, la preparación para nuestros emprendedores va a ser absolutamente fundamental. Para nosotros Bogotá significa casi que el 56% del mercado actual de turistas que llegan a Boyacá. Entonces, este mercado es muy importante de mantener, de cautivar y sobre todo de generarle un mayor interés para que permanezcan mayor tiempo y podamos tener un crecimiento también económico con sus consumos que le aportan a la economía del departamento. Hablar de consumir arte en Yopal o en Casanare es un poco complicado. Nosotros tenemos una población muy joven, entonces podríamos hablar de que los mayores consumidores de cultura son los jóvenes. Hay otro nicho de la población adulta donde prefiere tener una cercanía más a las artes cultas, a la música culta, a las bellas artes, pero es realmente muy, muy poca. ¿Quién hace obra o quién tiene un producto cultural en la región? Sobre todo músicos bailarines. Es el nicho más grande de artistas, es el nicho más fuerte que tenemos en la región, que son muy buenos y que tienen todas las posibilidades de salir adelante con su talento. Naranja no solamente es buena por todo lo que hace en términos de creatividad, de diversificar los contenidos, de crear oportunidades para mucha gente del sector cultural, también es una herramienta muy poderosa en la construcción de equidad nacional, precisamente porque descentraliza el poder de creación de valor, de participación en la economía. Ahora, precisamente porque existe la ley, entonces en la reciente ley de financiamiento se creó ya un incentivo específico para la economía naranja. Ese incentivo da 5 años de exención de renta para empresas o inversiones nuevas de cierto monto para arriba y creación de ciertos empleos. Algunos dirán, ¿y qué pasa con los pequeños emprendimientos? Tranquilos, porque es que hay beneficios transversales para todos los pequeños emprendimientos. Pero para los económicos que quieran crecer desde el punto de vista de naranja, hay más beneficios que para otros sectores. O sea, aquí no se trata simplemente de dar unos estímulos a un sector artístico-cultural conformado y que interlocuta con el gobierno de turno, sino que se trata de comprender que la vivencia cultural, las experiencias, los bienes y servicios y productos que salen de las industrias creativas que se producen en estas economías creativas deben ser un valor democratizado, socializado, apropiado por el conjunto de la sociedad. Estamos hablando nomás, si te doy una cifra particular de cuántos empleos generó esa industria en Colombia, casi 300.000 empleos el año pasado. Entonces, ¿hay mercado allí? Sí. ¿Hay potencial de crecimiento en esa industria? Sí. ¿Es nueva? No. Eso siempre ha existido. Hoy le pusieron un nombre para poderla reunir en una serie de beneficios y para que el gobierno nacional y otras entidades puedan mirar y saber qué es eso. La economía naranja es lo mismo que emprendedores culturales que aquí en Colombia existen desde hace mucho tiempo y que ahora nos quieren etiquetar en otro nombre. Los artistas tienen que ser conscientes que la economía naranja es un proyecto creado por un banco y que un banco como el Banco Mundial, de alguna manera, lo que necesita es hablar de dinero. Y eso puede ser para bien o para mal, pero ese rumbo se va a definir si nosotros también nos hacemos cargo de entender cómo se va a aplicar, porque creo que ni el mismo Estado sabe cómo va a aplicar.
Yo no puedo dejar de preguntarle por la economía naranja. Cuéntenos cómo va con eso. Pues primero déjeme, yo voy a decir aquí algunas infidencias. La primera, yo quiero hacerle un reconocimiento, porque el término de la economía naranja, y al haber avanzado con el libro, el haber promovido esa iniciativa, pues se la debo también a que usted me alcahueteó esa idea. La economía naranja es una expresión con la que se denomina ciertas vertientes, digamos, ideológicas o de pensamiento de lo que uno podría entender como un concepto más amplio, que son las economías creativas y las industrias creativas y culturales. Son todos esos emprendimientos, todas esas empresas, todos esos emprendedores que se enfocan en generar recursos, ingresos alrededor de la creatividad. The creative economy is very important, yet we need to kind of look at it from a different angle. And instead of talking about creative economy, rather talking about creative people. And I think creative people are very important in every industry. It's not about that they are important only in production or advertisement. Creative people are important in financial technology. They are important in manufacturing. They are important in agriculture. Because at the end, it's the creative people that conceptualize ideas. It's the creative people that actually come up with other solutions. Naranja en 5 años logró revitalizarse. Este sector en un país como Colombia representa casi el 3.4% del PIB, 2.5 veces más grande que el aporte al PIB del sector cafetero, casi 1.3 veces más que el sector minero, que puede emplear directa e indirectamente entre 600.000 y 800.000 personas, dependiendo de los patrones de medición. Hay sectores, gestores, procesos y proyectos culturales que desde hace muchas décadas vienen trabajando por fortalecer las economías creativas en el país. Digamos, no es algo nuevo para Colombia, pero que hoy haya un debate nacional, que hoy esté en la agenda del gobierno, que hoy haya un interés por entender de qué se trata esto de las economías creativas, demuestra primero que se ha evolucionado, que se han construido políticas públicas en el pasado, tanto en los entes territoriales como en el nivel nacional, que ha permitido que una generación de creadores, de productores, de gestores de las artes, de la cultura y las industrias creativas se hayan formado, hayan empezado a cualificar procesos importantes. Aprovechar las herramientas de la cultura para poder hacer nuestro trabajo mejor. Entonces, ¿ahora qué pasa? Mintic puede incluir más un trabajo de cultura mucho mejor articulado con el Ministerio de Cultura, precisamente porque existe la ley. La ley crea un Consejo Nacional de Economía Naranja, que es un ente coordinador. 12 instituciones del Estado, más otras invitadas, coordinen sus acciones para beneficio del sector de la cultura y para beneficio del país. Estamos hablando nomás, si te doy una cifra particular, de cuántos empleos generó esa industria en Colombia. Casi 300.000 empleos el año pasado. Entonces, ¿hay mercado allí? Sí. ¿Hay potencial de crecimiento en esa industria? Sí. ¿Es nueva? No. Eso siempre ha existido. Hoy le pusieron un nombre para poderla reunir en una serie de beneficios y para que el gobierno nacional y otras entidades puedan mirar y saber qué es eso. Hasta la ley naranja, el único ministerio que tenía funciones alrededor de la cultura era el Ministerio de Cultura. Entonces, si tú eres un joven y tienes la idea de un juego de video para promocionar el manejo inteligente de los residuos sólidos, de las basuras, o el ahorro del agua, ¿a dónde ibas? ¿Al Ministerio de Cultura? ¿Al Ministerio de las TIC? ¿O al Ministerio del Medio Ambiente? Vas al Ministerio del Medio Ambiente y te van a decir, esto es un juego de video, tienes que ir al Ministerio de las TIC. Vas al Ministerio de las TIC y te decían, esto es un problema de contenidos culturales, vaya al Ministerio de Cultura. Vas al Ministerio de Cultura y dicen, esto es una excelente idea para ambiente. No tenías a dónde llegar. Inclusive si en ambiente te querían recibir, entraban en el conflicto de esto es cultural o esto es tecnológico, es mejor no tocarlo. Lo que hace la ley naranja es crear esas facultades transversales, así como es que tenemos hoy en día en el gobierno en materia ambiental, para que todos tengamos la posibilidad de trabajar alrededor y en pro de la cultura.
para impulsar las economías creativas, o lo que hoy llama el gobierno las economías naranja, es hacer un marco normativo mucho más sólido. Creo que no es suficiente lo que hoy hay en materia legislativa, normativa, de leyes tanto de carácter nacional como otros instrumentos de carácter local para impulsar las economías creativas. Creo que hay que generar estructuras de gobierno en el ámbito público, en el ámbito privado, mucho más estables, mucho más sólidas, mucho más duraderas, que no sean proclives de los cambios políticos de gobierno. El Estado colombiano lleva unos 10 años invirtiendo en todas las industrias alrededor del emprendimiento. Ha venido trabajando en el desarrollo de la industria textil, ha venido trabajando alrededor de la industria de investigación en medicina, ha venido investigando y invirtiendo recursos en diferentes sectores que hoy no están alrededor de esa industria naranja. Y estas son apuestas a largo plazo. Entonces, hoy, ese único enfoque hacia la industria naranja preocupa que vaya a descuidar otras inversiones que se habían hecho en otros sectores que generan trabajo, que generan empleo y que generan oportunidades. Son inversiones a 10, 15, 20 años que seguramente van a ser muy redituables. Es decir, esa plata se va a ver, pero tiene que haber por parte del Estado una continuidad. Porque si hablamos ahora estos 4 años de industria naranja y llega otro presidente en 4 años y dice eso ya no es, esas inversiones que apenas están empezando a dar, esas empresas que van a empezar a crecer y que van a ser económicamente rentables para contratar cada vez a más personas, pues se van a quedar como en la mitad del camino de los beneficios que les van a dar estos 4 años. Uno esperaría que hacia el 2028 Colombia ya cuente con una economía naranja por encima del 6% de su PIB. ¿Y esto qué significa? Eso significa que entonces habríamos creado al menos 500,000 de trabajos creativos, trabajos de cuello naranja, me gusta llamarlos a mí. Este país lo arreglan los jóvenes. La economía naranja es de los jóvenes. Ellos son los llamados a jalarnos a nosotros. Entonces tenemos que despertarles eso. A ellos sí que tenemos que enseñarles eso, ¿qué es? ¿Qué es la economía naranja? Yo sí creo que valdría la pena que en cada universidad de este país, a los estudiantes de los últimos semestres, se les diera un taller de, no sé, 8 horas, 10 horas, acerca de la economía naranja. Iniciando carrera, mitad de carrera, fin. Pero hay que motivar a eso. Eso es lo que yo creo. Ese sería como mi sueño. Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la economía naranja. Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso.焦らずに店員が減るのをずっと待つのがコツなんで。都会の片隅で暮らす5人の家族。彼らの家業は犯罪でした。どうしたの？コロッケ食べる？それ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。愉快である。どうしたのこれ。 戻るって言うと思ったけどね。選ばれたかな。私たち。これお前が好きなやつだろ。そのうち教えてやるから。めっちゃ可愛いじゃん。<笑>ユリが映ってる。ああ、まずいな。これまずいよな。なんで行方不明になってから捜索願い出さなかったんですか。子供に万引きさせるの。 後ろめたくなかったですか。他に教えられることが何もないんです。拾ったんです。捨てた人っていうのは他にいるんじゃないですか。次々と明かされていく家族の秘密。彼らが盗んだのは絆でした。これは内緒だぞ。俺たちは家族だ。 万引き家族。
fiesta.